Bueno, estuvieron trabajando en la zona de Camino del Dao y así va a seguir trabajando en otros consorcios del Regional 19. Han encontrado muchos problemas, han levantado muchas actas de infracción, muy pesadas. Entonces, bueno, estamos muy preocupados porque creo que el vecino se le ha dicho, pero le tenemos que volver a recalcar que aquel que hizo todo, dos cosas que no son autorizadas, o tanto como canales clandestinos, o levantar los lugares donde hacen terraplenes para que no le entre el agua, todas cosas que no tienen que hacerlas sin el permiso como corresponde, va a haber problemas porque ya te digo, hoy en este día en Camilo han levantado casi 30 actas y han hecho el relevamiento del 50%, y así que van a seguir haciendo en todo el sistema del Regional 19. Entonces le he pedido a los productores agropecuarios que tienen algún problema, que se acerquen al consorcio, que vengan a explayar el problema que tiene, y nosotros, bueno, no tenemos la solución, pero sí lo podemos transmitir porque vamos a hacer una reunión en Camilo dentro de unos días con la gente de Córdoba Ambiente, la Policía Ambiental, para que nos explique perfectamente bien cuál es el tema, porque estamos preocupados por las multas, que son muy elevadas, y bueno, y no está en condiciones todavía el productor agropecuario para poderlas pagar. Y otra cosa también es que, bueno, tenemos, por lo menos prevenirle, después que ellos son dueños de hacer lo que quiera, pero por lo menos que lo sepa. No, cualquier canal que hayan hecho clandestino tirando el agua a la calle. O sea, todas esas cosas no están permitidas, salvo que esté hecho por una legislación, que fueron, hicieron el proyecto, todas esas cosas, bueno, eso ya tienen están amparados. Pero toda aquella persona que lo hizo clandestinamente, porque se le quiso arreglar, eso es perjudicar al vecino, porque tirar agua a la calle es de vialidad, no es un canal, es una calle, entonces se está usando las calles para canal y ese es el gran problema que tenemos. Por eso están las denuncias continuamente de los vecinos, de toda la gente que transita por las calles. No son los consorcios camineros, el consorcio caminero arregla lo que puede, pero si la gente, los vecinos, no aportan con voluntad de no ayudar, de ayudarnos, que no tirando el agua, ayudándonos, de que no haciendo terraplenes, que las lagunas que se originan, que las tiren, hagan la laguna en la calle, ¿no?, y sacándose el agua del campo de ellos. Bueno, todas esas cosas es lo que la Policía Ambiental está actuando y con mucha rigidez, y bueno, y lo queremos prevenir para que no haya más problemas, ¿no? O por lo menos solucionar bastante problema, porque ya te digo, hoy volvieron a hacer muchas actas muy pesadas, de muy mucho valor, y bueno, y no quiero que a nadie le agarre con sorpresa, simplemente con una acción buena es decir, bueno, yo me equivoqué, reconocer eso, llegarse al consorcio, hablar, y nosotros, bueno, en la próxima reunión que tenemos, creo que va a ser en Camilo, con la gente de Policía Ambiental, poder transmitirle todo el quehacer de los vecinos, ¿no?